Órale, cabrones, me encuentro desde el río Tocoa. Desde el río Tocoa me encuentro dando bañando porque la temperatura está perra. Aquí hay una temperatura que le tracatea la verga, ¿va? Oiga bien, una temperatura de 38, 39 grados. No quiere llover en Tocoa y todo el mundo pues se agarra para el río. Dejan pago en el agua, pero aquí el agua está como caliente. Todo el mundo se ha venido para el río hoy. El agua está calientita, bien rica. Está rico aquí, rico, rico, rico. Me tuve que venir para acá porque no se aguanta la pinche calor. Una calor exagerada. Así que lo invito a que venga para el río. Un rato en el río y después voy para el estadio a presenciar hoy el partido. Van a jugar esos duros del Real con otros duros que vienen del Olimpia, que no sé qué, que vamos a estar ahí. Que una mujer dice aquí, pequeño, necesito un favor, dice. No, hombre, no, sea más seria, hombre, amiga. ¿Qué favor? ¿Qué puta? Ocupa un favor, dice esta mujer. ¿Qué puta me interesa a mi favor? ¿De qué? Bueno, entonces, está invitándome la transmisión aquí un amigo, vamos a agregarlo ahí. A huevo. Merlin Portillo, saludos. Saludos ahí. Pues le decía que hay una temperatura exagerada ahorita aquí en el río de Tocoa. Ustedes chequean cómo se mira ahí, ¿verdad? Voy a poner la cámara para allá. Mira, aquí el río está seco totalmente. Casi solo piedras se miran aquí. Aquí. Casi solo piedras a los perros hay aquí, miren. La mayoría son piedras porque... Y si usted se mete al agua ahorita, el agua está como que usted haga... café ahí, un porrón. No, hombre, le pesa la verga ahorita el agua aquí. Le pesa el huevo, ustedes no tienen idea. Miren, sí está rico estar metido aquí, pero la temperatura es una temperatura que está salvaje. Cambiar acá. Una temperatura rica, pero aquí, si me quedo todo el día, me voy a soyamar. Me voy a quemar. Pero el agua está riquísima. Esta agua ya no es helada, sino que es un agua como agua tibia. Así es. Saludos a Jerly Ponce. Hoy no fui a la radio porque me di vacaciones hoy. Tengo que ir mejor al estadio a dar mi vuelta y disfrutar allá mi rato en el estadio. ¿Qué dice Siria? Venite para acá, pues amor, bañemos. Vieras que el agua está bien rica, venite para acá. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Te vas a cocinar, eso sí. Que esta temperatura está salvaje aquí. Saludos, Siria, hasta la Ceiba. Y vamos a ver a quién más por aquí. ¿Quién quiere participar en la transmisión? Ok. Ahorita esto está yuca, esta temperatura aquí. No, si hay gente que está muriendo de paro cardíaco porque no aguanta. Hay unas nubes de agua, mire, esta es una nube de agua acá. Ahí en el espacio usted va a ver nubes de agua, pero no llueve porque se la está llevando el viento, el agua. Mire, esta es una nube de agua, pero no va a llover. El viento se la lleva. ¿Qué es lo que está pasando? Mire usted, si usted observa aquí, ve. Si usted observa aquí la orilla del río, toda esta zona aquí. Aquí no hay ni un árbol. Los árboles han sido cortados. Ni un árbol hay aquí. La mano criminal se ha encargado de trozar todos los palitos. Entonces pues estamos viviendo la situación ahorita que ya no hay oxígeno aquí. Miren, las casas no está llegando el agua ya. En las casas no llega agua. Y realmente es preocupante, no está llegando el agua a las casas. Sí, señor. Sí, señor. Saludos, Jesse. Te amo, Jesse. Saludos, bebé. No está llegando el agua a las casas porque
la mano criminal del hombre se ha encargado de destruir los arbolitos de la orilla del río. Pero mire, estamos jodidos. No crea que estoy metido en una poza así, que digamos una poza honda, no. Y aquí solo quepo yo. Míreme. Todo el mundo está preocupado con esto. Está preocupado todo el mundo. Porque nunca se había dado estos casos de que el agua se fuera así, de esta manera. O sea que el agua no está llegando a esa hora. Aquí en la colonia, ¿cómo se llama esta colonia? Barrio San Isidro. Los del barrio San Isidro tienen una... Estos tienen una presa de agua, pero ya no tiran el agua a las casas. Porque como ellos venden agua, entonces ya van a quedar secos, ya no van a tener ni para vender. Pero son unos arruinados porque la gente quiere su agua. Oiga bien, todo el mundo quiere su agua. Ustedes la están cagando, pues. Venite, Jesse, venite para acá. Vieras qué rica está el agua, Jesse. ¿Te gustaría estar chundida aquí conmigo? Dándote un chapuzón. Venite, hombre. Jesse Erazo. Ay, qué rico, ¿eh? Ah, por ahí está un caballo. Un caballo le hizo... No creas que es que el caballo de felicidad le está haciendo así. Pobre caballo, es que no aguanta la calor. ¿Dónde está el caballo? Este caballo es que no aguanta la calor. Pues es que el desgraciado le está haciendo así. Está perro esto. Vamos a invitar a otro amigo que está por acá pidiendo enlace. Vamos a ver, dice Omar Ponce, lo está viendo. Saludos, mi amigo Omar, el amigo taxista. Saludos. Ya se imagina aquí con un par de heladitas, va. Mi compa Omar. Un par de heladitas aquí en el río. Y con un reproductor de música. A toda pija. Oyendo los buquis. Escuchando rolas de Bob Marley. Música isleña. Imagina todo aquí. Pero yo no traje coronas hoy, solo traje... Me traje como 20 topoillos nada más ahí para pasar aquí relajado. Porque tengo que ir al estadio al rato. Y estoy nada más aquí relajándome un ratito. Ahí voy para el estadio a ver un partido ahí de unos duros que van a jugar hoy. Hey, hay que relajarse un poco. Un rato más que sea en el agua. Aunque está caliente como porrón, va, pero ni modo. Bala, 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 bala. Vamos a ver cómo estamos aquí. Estamos, ¿cómo está la cámara? ¿Cómo está la cámara? Ok. Tenemos espectadores ahorita. Ojalá hay como dos espectadores. Pero lo importante es que estoy bañando aquí en este precioso río de Tocoa. Y lo impresionante es que ya no hay agua, pues. Y usted viene a meterse a este río, el agua está caliente como porrón. Caliente, caliente. Usted no tiene idea cómo está de caliente esta agua. Vamos a ver, me da opción la cámara para seguir grabando. Bueno, Jesse Erazo, venite para el río, aquí estoy. Sí, es sencillo. Vamos a ¿cómo que dice? A hacer el paso del acuático. Venite, y vamos a hacer el paso del acuático aquí. Oh yeah, baby. Este es Tocoa, mire. Sus cerros pelados por la mano del hombre. Por tu maldito amor. Ahí está.
Iba a traer a mis gemelos a bañar, pero no veo. ¿Cómo va a traer a mis hijos ya este río? Se me queman, se me ponen como camarones asados. No los puedo traer a mis chamacos. Vamos a reanudar la transmisión porque se me había ido la transmisión. Saludos a María, Mateo, María, qué puntería, María. Saludos a Kenia. Qué mujer tan guapa es a Kenia. ¿Dónde vive, amiga? ¿Dónde vive la amiga Kenia? Saludos a todas esas mujeres guapas, hombre. Mire que aquí andamos refrescándonos en este rillito de Tocoa, donde ya la gente, todo el mundo ha agarrado para acá hoy porque la calor no se soporta. Ahorita que venía aquí, unos jodidos aquí en barrio Mangaseca se agarraron a machete, como 10 jodidos agarraron a machete ahí y venían sobre donde estaba yo. Y les digo yo, ustedes dejen de pelear, malditos, les dije yo, porque ustedes fuman esa mierda y se ponen a pelear con un mentado culuco que le dicen ahí. El culuco le iban a machetear a un hermano, entonces aquel sacó su colima también y dijo a repartirles machetes. Entonces hay bastante marihuana aquí en barrio Mangaseca, toda la zona ahí. Yo siempre que vengo a bañar aquí, me cruzo por ahí, obligatoriamente tengo que pasar por Mangaseca, pero peligroso porque hay bastante marihuanero ahí en el barrio Mangaseca. Y son tipos que caminan cruzados, pues, y caminan con su machete. Y lo andan bien filosos los hijos de puta. Vieran ustedes. Saludos a quién. Vamos, saludos a Mirna. ¿Cómo está Mirnita? Herrera. ¿Cómo estamos, Mirnita? Saludos. Saluditos donde quiera que se encuentre. Hoy nos vi a la radio, me di vacaciones, hoy me viene para el río. ¿Sí? Es macizo disfrutar aquí en este río, ¿no? Le voy a decir una cosa. Cuando usted puede disfrutar con su familia, disfrútela, hombre, llévelos al río, llévelos a comer, llévelos a, si tiene sus hijos, saque su esposa, saque sus hipotes, llévelo más que sea a comer baleadas, ahí, hombre. Así es. Saludos a Siria Martínez. ¿Por qué no vamos a caber, Siria? No, si venite, hombre. Aquí está rico, mira el río, este es bien amplio, aquí el río sí cabemos. Ni que fuera yo una vaca. Está rica el agua. Pero si ustedes ven, el agua está caliente, no crean que esta agua está helada. Esta agua está como que la viene sacando usted del porrón. Sí, está rica. Está riquísima. Damas y caballeros, vamos a por acá, está enviándome una invitación Claribel Amador. A ver qué dice Claribel Amador. Todos, Claribel. ¿Hasta dónde, amiga? ¿Hasta dónde está ahorita usted? ¿Dónde está ahorita chequeando este personaje que está bañando en el río? Y si usted va a bañar al mar, el mar está, el agua es horrible, toda salada, fea. Tras que el río es bien rico. Bien rica el agua del río. El mar no, el mar, usted se baña y esa agua sale bien salada. Entonces, Siria, te vas a venir, aquí te espero, venite. Claribel Amador está por ahí conectada. Bueno, a todos los amigos y amigas que me siguen aquí en la página, en mi Facebook. Saludos, es preocupante, miren, yo les debo decir una cosa. A veces nosotros somos tan perjuiciosos que destruimos las cuencas de agua. ¿Y cómo lo hacemos? Destruyendo todos los arbolitos que están en la orilla del río. Entonces por eso estamos pagando las consecuencias. Los ríos se están secando y ya, pues ya no hay agua aquí. Ya no llegan las llaves. Las aguas no llegan. Ya usted en su casa, o sea, no llega ni una gota de agua en la casa, pues. Por esa razón, situación. Vamos a ver, escríbame cómo me miro ahí o adentro del agua. ¿Ah? Mire, esta es una cascada. Voy a mostrar aquí una cascada aquí. Esta es una cascada, mire, esta. Una cascada de poca madre aquí. Mire qué chingona la cascada. ¿Está viendo el sonido ahí?
Es una cascada aquí. Vamos a poner la cámara para allá. Chiflón de agua, mire Tito. Mire Tito, qué chiflón de agua. Allá están unos imbéciles que se están tirando de un barranco. Por eso se ahogan, porque son bien pendejos. No saben nadar y se tiran de los barrancos. Allá están. No, no quise ir allá porque hay mucho marihuanero ahí. Yo soy bien apartado, mejor baño yo solo, tranquilo. Me traigo mi par de cervecitas aquí al río y la disfruto. Saludos a Claribel. Te veo, dice Claribel, en Comayagua. Sí, está bien el rito, mi amiga. Rico está el rito. Está sabroso, delicioso. Aunque las piedras, solo piedras se miran ahora, pero está bueno todavía para bañar. Pues allá está un montón de imbéciles que se tiran de un barranco. Y a la hora de llegar estos jodidos, no saben nadar. La vez pasada se ahogó por aquí un cipote. Me dio lástima porque el cipote está bien chavalo, el chamaco. Apenas tenía 11 años el niño, pues, y andaba con la mamá. Aquí en este río fue, aquí cerquita donde estoy yo. Resulta que el cipote no sabía nadar. Y aquí pasan unas máquinas sacando piedra. El pobre cipote se fue nadando. Y cuando acordó, se tapó de agua, pues, y... Ajá, y usted sabe, sacar a un ahogado no es fácil. Si usted va a sacar a un ahogado, tiene que saber nadar también. Porque si no, usted se va a ahogar junto con él. Ese es el problema. Entonces se ahogó el pobre años. Fue lamentable para la mamá, porque... Una cipota que tiene dos niños eran con ese. Y se le ahogó aquí en este pinche río. Entonces hay que tener cuidado. Si vas a bañar, si te vas a tirar a bañar, tiene que ser, como dices, si te vas a tirar a bañar, tenés que saber nadar. Saludos a Delmira Arbaez. Qué guapa Delmira. ¿Cómo estás, Delmira? ¿Qué me contás de bueno? ¿Ah? ¿Qué cuenta Delmira Arbaez? Aquí la estoy chequeando que... Desde Colón, este río es de Tocó a Colón. Hoy no fui a la radio porque me vine para el río, entonces vine a relajar un poco aquí al agua. Aunque voy a terminar quemado cuando llegue a la casa. Voy a terminar quemadito, así como esos camarones. Cuando lo sacan así de la... Cuando sacan el camarón así de la olla. ¿Eh? Asado, horneado. ¿O cómo? ¡Ah, qué rico! Hoy tuve que venir en el carro a jalar agua aquí porque no hay agua en la llave. Ni para lavarse el trasero, Tito. No hay agua en la llave. No, es que esto está bien, perro. Saludos a Nora Duarte. ¿Cómo estamos, Norita? ¿Dónde está chequeándome, Norita? ¿Ah? Me gustaría saber dónde me está viendo Norita. La gran Nora Duarte y un montón de amigas que están ahí, pues, conectadas vía Facebook Live. Les agradezco por seguirme siempre en mis transmisiones de la radio. Yo, pues, estoy todos los días en la radio. Estoy de lunes a viernes a las 8 de la noche por la estación Bonita FM. Y los sábados estamos a las... los sábados estamos a la 1 de la tarde. No, de las 12 para en adelante. Jesse Erazo. Muchas gracias, Jesse. Epa, está lloviendo. Bueno, están cayendo como 5 gotas de agua. Voy a tener que meter el celular a una bolsa porque ya se va a mojar esta chingadera. Qué bien, qué bendición, ¿eh? Está lloviendo. ¡Wow! Ya era tiempo. Saludos a Nora. ¿Dónde está Nora? Voy a ver dónde está. En Sonaguera está Nora. Ven y bañemos, hombre, Nora. Ven y bañemos, bebé. Aquí en Tocó están cayendo como 5 gotas de agua. Eso es bueno porque ya 10 no llovía aquí. Voy a tener que cortar la transmisión. Bueno, si miro que llueva bastante, porque imagínate. Si llegara a llover bastante, qué pijudo sería. Se inunda todo este río aquí. Macizo.
llegaría el agua a las llaves, donde no está llegando el agua. Voy a saludar acá a otra amiga que me está viendo. ¿Quién es? Sí. Sí, hay otra amiga que me está viendo, pero quiero saber quién es. Olvídate de todo menos de mí. Ajá. Mire, qué cagadal, hombre. ¿Cómo estás? Torrentes, veranos que nos tienen de cabeza. Y esto es preocupante para la población hondureña, ¿no? Usted me puede seguir mi música a través de YouTube. Me busca como El Bacano, pero con K. El Bacano de la Línea. Va a encontrar ahí todos los videos míos, toda mi música. Bueno, tengo una trayectoria ya como de unos 15 años de andar cantando. Y pues hay mucha gente que me conoce. Otros no me conocen. Otros me tiran piedras, así como estoy tirando yo aquí en el... Piedras así, Cuba. Pero así es este mundo. Nadie es monedita de oro. Bien a todo el mundo, porque en Honduras lo que hay es un montón de gente envidiosa. Si ya miran al prójimo que está haciendo cosas, lo tienen en la cabeza. Pero con tal yo no ande haciendo cosas, por ejemplo, matando personas, haciéndole el daño a nadie. ¿Sabe qué es lo que yo hago aquí? Mire, yo aquí en Tocoa, yo tengo una fundación de niños, la cual recaudo fondos para todos esos niños que viven aquí en esta borda de los ríos. Aquí hay, en la borda de los ríos de aquí de Tocoa, hay una pobreza extrema. Hay ancianos, hay madres solteras. Eso es lo que yo hago acá. Recaudar fondos para estas personas. Incluso había una amiga de Estados Unidos que nos mandaba ropa antes y nos mandaba calzado, útiles escolares, personas así de buen corazón que nos donaban cositas para estos niños. Tengo 25 niños a mi mando ahí, los cuales yo soy responsable de conseguirles sus útiles cuando ya viene pues la escuela, zapatos, víveres y todas las cosas, pues yo les gestiono a esos niños. La cual son las cosas que hacemos aquí, su servidor El Bacano hace ese tipo de proyección. Así es. Dice un amigo que el agua está bien mojada, dice. Mojada de caliente que está. Pues sí, entonces son las cuestiones que hacemos acá. Recaudar para apoyar a estas familias de extrema pobreza de mi pueblo Tocoa, Colón, Honduras. Por allá va un viejito a bañarse, pinche viejito. Quizás ya no aguanta la calor, ¿no? Ok. Voy a cortar transmisión. Muchas gracias a usted que me estuvo viendo aquí en el Facebook Live. Gracias, me despido. Hasta la próxima porque me va a mojar el teléfono. Están cayendo una gota de agua aquí, entonces está fea la cosa. A las 2, ¿a qué hora sí? A las 2 y media voy para el estadio. Allá nos vemos en el estadio. Vamos a ir a una vuelta por allá al estadio Francisco Martínez Durón, porque hoy juega el Real Sociedad. Y van a jugar unos duros del Olimpia, otros duros ahí del Motagua, y toda la cosa se va a poner buena. Entonces los invito para que vayan al estadio, los de aquí de Tocoa. Gracias.